formando de manera extraoficial, porque todavía el comunicado no está elaborado, pero a grosso modo lo que se decidió ayer en la asamblea fue declararnos en preconflicto. El apoyo a la gestión, que fue unánime, ¿tá? Estamos todos de acuerdo en que el proyecto tiene que continuar, que las cosas se están haciendo de la manera adecuada. A su vez, lo que se nos adeuda, que fuera la pregunta, son 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, y bueno, ya no sé, mayo recién terminó el ejercicio, o sea que serían 5. Y eso sería lo adeudado. Un punto fundamental, no menor, del comunicado que se está elaborando, es que también queremos la regularización, ¿tá? Eso como punto fundamental de la reivindicación, es la regularización de nuestro trabajo médico. Dícese que la empresa contratante, dícese, hace, regularice los contratos, se nos hagan contratos, ¿tá? Y haya una relación clara de dependencia o de vínculo con la empresa, ¿tá? Porque lo que se hacía previamente era un contrato por pago directo del hospital para poder hacer que toda esta maquinaria funcionara. Si se fuese a esperar por una cuestión burocrática previa, esto no estaría funcionando como funciona hoy. Básicamente eso es lo que puedo comentar de la asamblea que tuvimos ayer. Bueno, estamos elaborando un comunicado un poquito más amplio y eso lo podemos, si querés, después explayar. ¿En ese comunicado seguramente van a anunciar alguna medida de lucha? Sí, hay una medida de lucha ya planificada, que de no haber cambios en esta situación, a partir del día 12 de junio, lunes 12, se suspenderían las actividades coordinadas en bloque quirúrgico y se suspenderían las policlínicas. Las actividades coordinadas quiere decir que lo que es urgencia y urgencias oncológicas se seguirían operando de manera normal para no afectar la salud de los usuarios. Se optó por esto para dar un plazo coherente, para informar a la población y también para no afectar el tema de las jornadas, que es un número importante de niños, etcétera, y es una cuestión que ya está coordinada desde hace tiempo. Lo importante a destacar es que ya venimos hace unos cuantos meses, ¿no?, con esta situación de los pagos atrasados, y que como muestra de nuestro acuerdo o como muestra de nuestra conformidad con la gestión, es que antes no se había hecho nada ni se había dicho nada al respecto. Sin embargo, lo que hay es un voto de confianza a que esto siga adelante.